quieres tanto ese disfraz? Sí, porque yo quiero ser ratón de la obra. Ya sé. Déjame ver qué podemos hacer. Mira. Si cumples con lo que te voy a pedir, vas a tener tu disfraz. Ven, acércate. Pablo es un buen tipo. En el fondo lo quiero. Es una de esas personas que ya no se ven tan fácil. A veces pienso que lo sacaron de una de esas películas en blanco y negro. Ay, sí, el héroe del incendio. Además, te parece guapo. No podemos negar que es guapo, aunque conozco hombres más guapos. El caso es que es un hombre con muchos valores. Lo guapo es lo de menos. Lo importante es que Ana la trae como loca. Pero... Pues no sé, siento que vive muy atormentado. Es una persona muy pasional, para bien y para mal. Pablo tuvo una hija. Por una serie de circunstancias, la madre murió. Él estaba en el extranjero. En fin, es un hombre un tanto amargado por su historia. ¿Y eso ha hecho difícil la relación con Ana? Muy difícil. Se adoran. Son el uno para el otro, lo que tú quieras. Pero construir una relación seria con alguien así, pues no sé. No sé, Ana me parece una persona mucho más inocente, más... No sé cómo decirte, como... Pueblerina, puedes decirlo. Somos de Querétaro. Somos unas niñas inocentes y de provincia. No, yo no traté de decir eso. Al contrario, son brillantes. Además, bellísima. Sobre todo tú. Ya, que me pongo roja. Me encantas de cualquier color. El rojo es el color de la pasión, ¿no? Ya, Rogelio, fuera de broma. Se me hace que tú vas demasiado rápido y no sabes ni a dónde. ¿O sí? A lo mejor Bruno no puede hablarle a mi tío. ¿Tú crees que la señorita araña me va a dar el disfraz? ¡Sí me va a ayudar! ¡Que sí! Las cuentas claras. Mi hermana es lo más importante para mí. Y yo sé que ella te gusta. ¿A qué le tiras? Bueno, voy a ser honesto contigo, Claudia. En un principio, sí me gustaba. Pero cuando te vi a ti, no sé. Te mentiría si te dijera que tenía un plan, pero no. Simplemente me nació agarrar el teléfono, llamarte, conocerte mejor y dejar que el tiempo diga. No te voy a negar que me gustas. Mi amor, me gustas mucho. ¿De tocar son esos? Pues los que usted me enseñó. ¡Qué genio! Sí, pero no para su lámpara. ¿Qué se le ofrece? Se me ofrece un disfraz de ratón como de este tamaño. No me esté cotorreando, que yo no me llevo así. Ah, seguro que esto es venganza por lo del gato. ¡Ay, qué gato ni qué ojo de hacha! Necesito un disfraz de ratón para el festival de mi niña. ¿Y qué? ¿Me vio cara de costurera o qué? ¿Yo de dónde quiere que le saque un disfraz de ratón? Ah, no más faltaba. ¡Ya, vámonos de aquí! ¡Órale, vámonos para afuera! Óigame, no. A mí ningún pelagatos me va a correr. ¡Ahora no sea llevada! ¿Cuál pelagatos? No porque me vea así. Le voy a tener miedo, ¿eh? Con una sola mano me lo sueno. Adiós. Ah, pues, ¿quiere ver? ¿Eh? Ándele a ver. ¡Ana! Mi amor. ¿Belén? ¡Belén! Ven, por favor. No, señora.
haces fuera del salón a estas horas? Es que le pedí permiso a mi Lucrecia porque quería ir al baño. Bueno, pero ya métete al salón, por favor. Sí, señorita. Yo no me iba a salir, ¿eh? ¿No? Solo tuve que ir al baño. Bueno, ya no me des tantas explicaciones, mi amor. Ven, dame la manita. Yo te acompaño al salón. Es usted un ingrato. Un mal agradecido. Ya, deje de decirme de cosas. Que yo ya le dije que no la puedo ayudar. Solo a usted se le ocurre sacar agua de las piedras. Piedra es lo que tiene usted por cabeza. Son ganas de no ayudar. ¡Ay, qué susto me diste! ¿Así que el tío de María Belén no le llevó el disfraz? No. Y esta señora pretende que yo saque quién sabe de dónde un traje de ratón, figúrate. Sí, pero yo no estaría aquí si ese señor no me debiera un favor por el relajo que armó el otro día con el dichoso gato. Y el otro con lo de la yegua y todo lo demás. Si esta señora tuviera un poco de seso, ya se hubiera dado cuenta que no soy sastre ni mago. Pero con un poco de buena voluntad, si pusiera un poco de su parte. ¡Bueno, ya! No quiero que discutan. Mejor vamos a hacer un plan. Ah, no. Yo no quiero saber más de planes en este rancho. Faltaba más. Si el niño me va a conseguir un disfraz de ratón, tiene mi permiso para hacer no un plan, sino todos los que quiera. Usted no está aquí para dar órdenes. Ay, ¿quién me lo va a detener, eh? ¿Usted y cuántos más? ¡Ya, por favor! Tenemos que ayudar a María Belén. Estás muy contenta, ¿verdad? Sí. ¿Ya te trata mejor la señorita araña? Sí, ya es mi amiga. Ay, entonces ya estás más contenta viviendo aquí en el instituto. Pues... ¿Y por qué crees que la señorita araña ahora quiere ser tu amiga? Yo creo que no tiene muchas amigas y le hace falta una. ¿Y no te ha pedido que hagas algo en especial? Sí. ¿Qué cosa? Dime. No sé si te pueda decir. Ay, ¿con permiso? Lo siento, Ana, pero ya va a terminar el recreo y María Belén tiene que regresar al salón. Claro. Luego seguimos platicando, mi vida. Ay, mi amor. Te regalo mi dibujo. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué es? Ven, dime. Mira, esta es una montaña. Ándale. Esta soy yo, esta eres tú y esta es la señorita araña. Y esta es el sol. ¿Qué? Es Arana, mi cielo, ¿eh? Vete a tu salón, ándale. Sí, señorita. Me tienes impresionada con tu cambio. Pero ¿cuál cambio? Tal vez no me habías observado bien, Anita. Mamá, te estoy hablando porque tenemos que conseguir un traje de ratón a mi amiga María Belén. Bueno, mi amor, como no tengo un disfraz de ratón, van a tener que hacerlo. Mira, en el baúl hay muchas telas y muchas cosas para hacer trajes de teatro. Si te falta algo, lo puedes tomar de uno de los otros disfraces. Que te ayude refugio, Margarita. Sí. Sí, mami, gracias. Oye, pero no me vayas a destrozar todo, ¿eh? No, mami, te lo prometo. Te quiero mucho, mi amor. Gracias por hablarme. Yo te quiero más. ¿Y cómo está papá? Bien, haciendo sus obligaciones. Te mando un beso. ¿Tú me mandas uno? Te mando mil. Bueno, adiós, mi amor. ¡Adiós, mami! ¡Listo! Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Qué te puedo decir? Te vamos a extrañar. Hombre, oye, no es para tanto, ¿eh? Es solamente un tiempo. ¿Qué quieres? Uno se acostumbra a verte por aquí quitándome el sueño. Ya. Sabes que en cuanto termine con este caso, voy a regresar acá a seguirte quitando el sueño. Está bien. Me da gusto por ti. Gracias. De verdad, es un caso muy interesante. Sí, sí, gracias. Oye, en este folder está todo lo relacionado a tu hija. Te lo dejo. Y bueno, no creas que me rindo. Esto es solamente temporal. Tengo todavía muchas puertas abiertas. Te entiendo, oye, y no te preocupes, ¿eh? Okay. Quiero que sepas que esta búsqueda ya no es un asunto de trabajo. Ya es algo personal. Gracias, Raúl. Y mándame una postal o un coco o lo que sea, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo Pero eso no? Sí, claro, cuídate mucho. Claro que sí, tú también. Buen viaje, mucha suerte, ¿eh? Nos vemos. Gracias.
qué diablos estoy haciendo aquí. ¿Qué pasa? Es que estamos tan cerca de México que, ay, no sé, me gustaría ver a Antonio y a mi hijo aquí viendo la obra. Me imagino que los extrañas. Bueno, hemos tenido mucho éxito y tú has estado increíble, así que levanta ese ánimo y vamos a impresionarlos. ¿Sabes? Cada vez que estoy por entrar al escenario, pienso en ellos. Pienso que están ahí. Ay, quiero que se sientan orgullosos. Y entonces me sale una energía tremenda y puedo hacerlo bien. Valeria, no sabes cómo me gustaría que Antonio te escuchara detrás de esta puerta. A mí ya solo me gustaría que me escuchara a veces. Ay, los extraño. Sí, me imagino, pero ya estás aquí y no te puedes dejar vencer, ¿vale? No. Ay, estoy arriesgando tanto por esto que ahora lo tengo que hacer muy bien. Ay, es que cómo quisiera verlos entrar por esa puerta. Bueno, bueno, ya no puedes seguir con esto porque te vas a deprimir. A conquistar al público. Ande. Sí. Conquistar al público. María Belén, ¿quieres venir a platicar? Belén, ¿puedes venir por favor a mi oficina? Úrsula, tienes una llamada. Tómala tú, Lucrecia. Es del hípico. ¿Qué está pasando, linda? ¿Por qué Úrsula quiere que estés todo el tiempo con ella, No te puedo decir, Ana. ¿Por qué? Porque se lo prometí a la señorita araña. ¿Y si yo adivino? Eso sí, porque yo no diría nada. ¿Tendría que ver con algo que tú quieres? Caliente, caliente, caliente. ¿Algo de tu tío? Pues no. Tal vez con algo de la obra. ¡Te quemas, te quemas, te quemas! ¿Tu disfraz? Sí, si me porto bien, ella me lo va a dar para ponérmelo en la obra. ¿Ya, ya viene, señorita? Ya no, Belén. Te hablé hace rato y no viniste de inmediato. Pero... No importa, Belén. Vete a jugar, ándale. Creí que ya se había enojado. Y eso sería peor que súper malo. Ya podemos seguir platicando. No lo puedo creer. ¿Qué? Nada, nada. A ver, cuéntame. ¿Ya te sabes bien tu papel de ratón? Uy, sí. Yo nada más hago ruido de ratón. Pero ya me sé toda la obra. ¿Toda? Toda. Me gusta muchísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Ya casi? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver si ya se está más tiempo ayudando, no sé. Esto es muy complicado. Pues me da gusto que se da cuenta que no es cosa fácil. ¡Ah, hijo de... ¡Ay, don Cuco! ¡Me has picado más de 1000 veces! Si se siguen burlando así, los dejo con todo, ¿eh? ¡Qué bien le está quedando! Pues ya póngase a trabajar. En lugar de estar como gallina guaraguara. Ah, yo no estoy como gallina guaraguara. La única gallina es usted. Píquete, 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 píquete. ¿Quiere guerra? Ay, ¿tampoco cree que me dan miedo los viejos gruñones? Esos, a mí me hacen los mandados, ¿eh? Ahora sí, don Cuco. Se encontró una de su tamaño. Ah, esta señora, ¿qué va? Póngase a darle, que nos falta mucho. Pues, ¿a qué cree que vengo? Pero tengo que regresarme, porque tengo muchas cosas que hacer. Ah, ¿y nos deja con el trabajo aquí? ¿Cómo no? Es más, sígale usted. Ah, ¿está loco? Además, yo tengo que hacer las orejas. Ah, no, las orejas las hago yo. Ah, no, usted sígase con esto. Que no. Que sí. Que no, no sea necia. ¿Usted no. Con esto? Yo ya me cansé. Si voy a estar en la obra,
Yo voy a tener mi disfraz. Ya estamos muy cerca de la presentación y no creo que puedas estar lista. ¿Verdad que usted me va a dar mi disfraz, señorita? No lo creo, Belén. ¿Por qué? Yo me he portado bien. No, teníamos un trato. Y ese trato era que tú hicieras todo lo que yo te dijera. Y lo hice. Hoy que te llamé y estabas con Ana, ¿no llegaste de inmediato conmigo? Pero sí fui. ¿No en el momento que te indiqué? Pero... Nada de peros. Era un trato y no lo cumpliste. Así que yo tampoco voy a cumplir. No me vengas con llantos, mi amor. No lo soporto. Eres terrible, Úrsula. Ay, por favor, tú eres peor, Lucrecia. ¿El cronista? Ah, sí, licenciado. ¿Cómo está? Sí, claro, dígame. No, nada más hablaba para ver si no se ha ofrecido nada. Pues no, licenciado. Todo ha estado muy tranquilo. ¿Segura? Digo, porque pues es raro, ¿no? Bueno, tenemos que tener algunos días buenos, ¿verdad? Ay, por favor, no se preocupe. Cualquier cosa yo me comunico con usted. ¿Y Pablo? Ah, pues acaba de salir, licenciado. ¿Pero quiere que se lo localice? No. Ay, por favor, tómelo con calma. De verdad, todo está bajo control. Bueno, entonces nos vemos mañana. Muy bien, señor. Que descanse. Buenas noches. Belén, no llores, ¿no? Por favor, abran a mi tío Rogelio. Necesito mi traje de ratón. Es que, pues, ya no es momento, ¿verdad, Lucrecia? Pues no. Ya no va a dar tiempo. Lo siento mucho, Belén. Pero sin mi disfraz no puedo salir, ¿verdad? Obviamente no. Mira, ya veremos. Ahora Miss Lucrecia y yo estamos muy ocupadas, ¿eh? Qué pena, ¿verdad? Sí, terrible. Pero ahora dime, Úrsula. ¿Qué? ¿Qué tanto te traes con el tío de esta niña? Mire, por favor. Estoy buscando un libro de psicología. Está justo del lado contrario de la sección de psicología. Ah, es que todo aquí está un poco complicado. No, señor, todo está por tema y por abecedario. Sí, pero lo bueno para mí es que ya llegó usted, bella Daminta, a orientarme. Claro, yo lo conduzco a la sección de psicología. No, mire. Yo necesito impresionar a una persona con el mejor libro de psicología. Y estoy seguro que usted sabe cuál es el que me conviene. Ah, es que hay de varios precios. No, el mejor.